Y nueva vez pide disculpa a Alexis Villalona, a la señorita Santa Arias, tras el incidente donde él le propinó una golpiza y se fue a la huida de las autoridades. Luego de ser capturado, este individuo no ha dejado de pedirle disculpa a la señorita Santa Arias, por lo cual dice estar muy arrepentido y que actuó bajo los efectos del alcohol. Estos son los detalles. A las autoridades, de acuerdo, mi abogado tiene todas las respuestas. Alexis, ella dijo hace un momentito que parte o alguien de tu familia le ofreció dinero o le ha ofrecido dinero. Eso es mentira. Tu familia no ofreció dinero y tiene que hablar con pruebas para que se hable con pruebas. Si usted puede decir, digo, qué cosa, si no hay pruebas, es otra cosa. Se ha dicho muchas cosas y los audios del video no se oyen. Yo soy un hombre de trabajo y cometí un error y tengo aquí para enfrentar las consecuencias sobre el lo penal por el poder. Un año está pidiendo el Ministerio Público en tu contra. El Ministerio Público pidió un año, pero vamos a ver los códigos lo que dice. No soy un delincuente, yo no he matado a nadie. Es un error que cometí con cualquier ser humano y estoy muy arrepentido. ¿Ella no acepta ese arrepentimiento? Bueno, si ella no acepta el perdón, uno se lo pide a cualquier persona. Si tú no lo otorgas, eso te puede obligar. Que tú no estás dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial con ella, a plantearle cualquier solución. Cualquier solución, mi abogado tiene respuesta para eso. No puedo decir todo lo que es, mi abogado que sabe todo lo que se va a hacer.